Querido público, ¿cómo están? Hoy hablaremos de un temita llamado Adán y Eva, claro, por esta que sí. Porque dice la Biblia que fueron los primeros en habitar la tierra y los primeros en pecar, y de ahí para abajo todo el mundo, mi rey. Es que esta no se salva a nadie, es que la tentación es para berracos, mi rey. Dicen que fue por una manzana, ahí no se sabe si fue roja o verde, o que estaban en promoción, pague dos y lleve tres. Tres pecados de una vez, mi rey. El pecado fue en el jardín del Edén. Y todo por una manzana ala, tanta fruta que había en el jardín. ¿Por qué no se fueron al árbol de las piñas? Pero aquí a que Adán y Eva la pelaran, la serpiente se aburre y el pecado se va, mi rey. O si hubieran ido al árbol de las pitayas. Así es que la termina. Mejor dicho, no quiero decir nada, mi rey. Yo, si hubiera sido Adán, me hubiera ido al árbol de los cocos. Lo bajo y digo. Aquí hay doble pecado, tiene líquido, es sólido. Eva, Eva, venga, jugamos un partidito de fútbol. Uy, no, Adán, sin tantos goles porque con esa goleadera toda hora. Y empezamos a jugar. Saque de meta, pase largo, cogida de pierna Eva. A la serpiente ya la tenía mareada de tanto movimiento. Falta, penalti y nos fuimos a gol de oro, mi rey. Entonces cogí el coco y dije, esta serpiente ya me tiene mamado. Voy a romper el coco, le saco el líquido, le preparo un arroz con coco de Eva, preparo una piña colada, emborracho a la serpiente y después le doy en la jeta a mi rey. Muchas gracias. Qué pena, no he terminado aún. Adán, antes que se casara con Eva, ya había estado antes con Lili. Entonces se va veneciendo la moza, ¿no? Y a sabiendas que Adán era el único hombre en la tierra, entonces. ¿Cuál es la vaina con las amiguitas? Ahí tienen sus respuestas, mis reinas. Gracias por suscribirte a mi canal en YouTube. Dedito arriba de buena energía, campanita de suscripción y apoyarme en Instagram y Facebook, mi rey. Muchas gracias.